Hello, my babies. Welcome back to your English class. I'm Mr. Sosa, and this is your English class. Hello, how are you today? How you feel today, baby? Today, it's Monday, 10 August 2020. I'm Mr. Sosa, and I hope enjoy this class. Hello, babies. Okay, today we're going to word and the numbers. Remember, vamos a trabajar los números el día de hoy en la clase, nuestra clase de inglés. Y el día de hoy vamos a aprender another new number. And the number for learning today is 20. Repeat after me, number 20. Este es el número 20 y en inglés el número 20 le decimos 20. Y si te das cuenta, aquí tengo un montón de little clouds que nos van a ayudar a contar cada una de ellas hasta contar hasta el number 20. Entonces quiero que te quedes en este video y me acompañes a contar hasta el number 20. Get ready? Ok, acompáñame. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and this, it's number 20. Good job. Ok, ahora vamos a trabajar y poner en práctica los números que aprendimos anteriormente en inglés. Entonces, aquí tengo now number 19 and we have number 20. Entonces, tenemos dos ejercicios en los cuales vamos a pintar y vamos a usar nuestros crayons. For this, we need a green crayons. Y vamos a colorear la cantidad que nos representa el número. Entonces, vamos a contar 19 little plants. Y luego acá abajo vamos a contar 20 little plants. Y eso es el resultado del number que estamos aprendiendo hoy, ¿ok? Ahora, now, we're going to have to see a review. Vamos a hacer un pequeño review y vamos a recordar también de las cosas que estuvimos aprendiendo in the last video, en el último video. Y para eso voy a ir mostrándote flashcard for flashcard. We have a rainbow, flower, cloud, sit, tree, and the last one, sun. Y ahora lo que vamos a hacer now is painting with the all color of the crayons y vamos a utilizar algunos colores diferentes para pintar algunas de las cosas que adornan y decoran la naturaleza. Aquí yo te doy algunos ejemplos. For example, we have a sun in yellow. We have a plants in green. We have a flowers in pink. We have a rainbow. And rainbow, you need to use the all colors. Necesitamos usar todos los colores. We have a water, clouds, and rivers. We have a water. Así que te invito a que colorees este pequeño hermoso paisaje y muestres en tu tarea cómo lo hiciste, ¿ok? This is all for you. Hope you'll see you soon, babies. And don't forget, wash your hands, stay at home. And I'm Mr. Sosa, and goodbye.